está muy difícil, muy difícil. Yo de segundo marido tengo 4 criaturas que me sacan un ojo de la cara. El primero, Sloy, me quiere ser astronauta. Y joroba todo el día que le compro un telescopio para ver las estrellas. ¿Qué te compro un telescopio para ver las estrellas? Ponete los zapatos del año pasado que te quedan chicos. Vas a ver las estrellas. La segunda, Sarita, tiene la lombriz solitaria. Calculen. Otra boca más para comer. El otro está enfermo del pecho. Dice el doctor que precisa aire de sierras. Entonces yo todos los días lo llevo a la carpintería para que tome aire de sierras. Que ayuda un poco es de Rebeca, la mayor, maestra. Canta un poco, pero se la rebusca. El otro día, explicando a sus alumnos la historia de Colón, les dijo: si mañana cada niño me trae un boibo, les voy a enseñar cómo hizo Colón para parar el boibo en la mesa. Los que no puedan traerme un boibo, que me traigan un pedazo de queso. Se la rebusca. Hicimos una tortilla de queso que duró una semana. En fin, ya va a venir prosperidad. Tenemos que sufrir un poco de austeridad. Hoy el más chiquito le preguntó al padre: Paple, ¿qué es austeridad y qué es prosperidad? Marido mío le explicó. Mira, le dice, prosperidad es lindo. Ejemplo, tenés sed, champán francés. Precisas viajar, Mercedes-Benz. ¿Quieres amor? Raquel Welch. ¿Y austeridad, Pablo? ¿Qué es austeridad? ¡Ah! Austeridad es feo. ¿Tenés sed? Sifón. ¿Precisas viajar? Colectivo. ¿Quieres amor? Tu mamá. Doña Eléctrica, ¿qué piensa hacer con los trajes de su marido? Si piensa venderlo, no se olvide que yo pago más que nadie y al contado. Le compro los trajes, los zapatos y la dentadura postiza del finado. Sí, tengo un negocio en la calle Cañín. Se llama Los Tres Hemisferios. No, los dos hemisferios es negocio de enfrente. Entonces yo, para reventarlos, puse en el mío Los Tres Hemisferios. Justamente acá traigo tarjetas de negocio que lo voy a repartir. Sírvase. 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 Compre y vendo ropa usada, piano, mueble, abajo. No tire ni regale nada. Todo tiene valor. Llame a Los Tres Hemisferios, la casa más seria y que paga mejor.